César Cueva, Hoyos, para preguntarle, ya que estamos en este mes de inicio de año, enero, se vienen realizando trabajos de fiscalización, ¿cómo lo viene realizando? ¿Cómo se empezó este año de enero? Tenemos entendido, trabajos de, han hecho diferentes operativos. ¿Nos puede explicar cómo se viene desarrollando el trabajo de fiscalización aquí en nuestro distrito, señor Cueva? Claro, muy buenos días en primer lugar. Agradecerles por la oportunidad de llegar a más personas, canalizar la información. Sí, justamente a lo que refiere, ¿no? En este nuevo año hemos comenzado con la fiscalización, ya que estamos también con ese tema también en articulado, en conjunto, trabajando con su prefectura, tanto distrital, provincial, ¿no? En el sentido de que viendo temas de material de construcción, desmontes, el tema también de invasión vía pública, de vehículos menores y también autos, ¿no? El tema también de licencia de funcionamiento en locales, hemos encontrado personas libando licor en las calles y todo ello, cada uno en cuanto atañe a sus funciones, ¿no? En cuanto respecta a señor Cueva, en primer lugar, usted mencionaba sobre los desmontes, y esto viene año tras año. Ya se les ha notificado, ya quizás ha habido por ahí alguna sanción, pero reinciden nuevamente. ¿Qué hacer en estos casos, señor? Claro, miren, este año y meses que tengo trabajando, laborando acá en la entidad, he hecho un trabajo en conjunto de hormigas, se podría decir, ¿no? Casa por casa, utilizando los medios como los de ustedes, para poder llegar a más personas, ¿no? Lo cual los administrados hacen caso omiso a lo que se está realizando. Por eso es que pueden observar que en Cartavio hay demasiado material de construcción, desmontes y demás. Bien, así doctor, hemos podido realizar un recorrido por los diferentes sectores de Cartavio y vemos que existe material excedente de construcción, y esto de una otra manera dificulta la libre transitabilidad vehicular y peatonal. Claro, justamente es un tema bastante álgido, ¿no? Lo cual estoy avasallando ahí contra todo pronóstico con el personal que tengo a cargo, mi persona también en el campo, y invito a los administrados a poder ponerse a derecho, ¿no? Existe un, para poder construir segundo piso, entiendo, refaccionar, hay licencias de edificaciones o de construcción que están en, pueden acercarse a Santiago del Cao con el área pertinente, que es obras, ¿no? Y también el tema de permisos para mantener material de construcción en la vía pública por un espacio de tiempo y un costo de por medio, ¿no? ¿Hay ordenanzas quizás que prohíbe todo esto? Claro, justamente el año pasado la ordenanza municipal 001-2021 MDSC aprueba en este caso el RASA y el CUIS, ¿no? El CUIS, que es el cuadro único de infracciones y sanciones, especifica y está colgado en nuestro portal web de la municipalidad. Pese a esto, todo esto que se hace, este tipo de, digamos, de ordenanzas, pero la población continúa y no hace caso. Bueno, ¿qué hacer? Y en todo caso, ya, porque a veces hay reiteradas veces que desobedecen las personas. Claro, justamente eso se está viendo, ¿no? Y mayor cantidad, proporción, porque constantemente salimos en el medio de comunicación, en el trabajo de campo, ¿no? Y se está haciendo caso omiso. Por favor, invito nuevamente a los administrados a ponerse a derecho y hacer las cosas de acuerdo a ley. Doctor, ¿cómo vienen ya abordando la tercera oleada? Ya que el distrito de Santiago del Cao es uno de los que mayormente registra altos índices en contagios. Vemos que todavía vienen haciendo caso omiso, se realizan algunos eventos, y es el malestar de la población. Sí, claro, justamente como le refería, en conjunto estamos trabajando con las subprefecturas, ¿no? Policía, Serenalgo, mi persona, personal de fiscalización y los funcionarios, como han podido ver, estamos saliendo a las calles, viendo cada uno en el mismo operativo, viendo las realidades de cada área, ¿no? Estamos afrontándolo de esa manera, porque también en los locales también ver el tema de aforo, en las calles ver también que las personas tengan su doble mascarilla y puedan también hacer la referencia que también ser bastante higiénicos, ¿no? Esa es la situación. Muy bien, con el decreto supremo el 010 ya serán nuevas restricciones. Claro que sí, ¿no? Estamos registrando un nivel alto, lo cual lo dio a conocer la subprefecta, y ella también es la persona indicada para aplicar este decreto que usted hace referencia, ¿no?